estudiando y yo me tuve que venir a esta fiesta que está haciendo Venue Magazine para celebrar sus 10 años con Chino y Nacho en la portada. Muchos artistas pasaron por la alfombra negra. ¿Quieren saber quiénes estuvieron? Vamos a descubrirlo. William Valdés estuvo presente en la alfombra negra, donde pudimos conocer un poco de una iniciativa que intenta promover el voto en los Estados Unidos. Claro que sí, estoy con la campaña de Voto Puerto América en Univision y es súper importante que la gente salga a votar en estas elecciones, ya sabemos todo lo que está pasando. Y pues gracias a Dios estamos haciendo este evento que se llama Rise Up y lo que estamos tratando de hacer en este evento es unir a los humanos, ¿no? El presentador nos contó un poco de su amistad con Chino y Nacho y cuál era su canción favorita. Fíjate, yo empecé a los 15 años a trabajar y empecé en un programa que se llamaba Show Business y mi primera entrevista fue con Chino y Nacho. Yo tenía 15 años, no sabía de qué cómo era el mundo de las cámaras y los micrófonos y la verdad los he visto crecer, son mis amigos y verlos ahí en portada y ver todo lo que están haciendo, ver todo lo que hace Chino, que se está lanzando pues obviamente como actor, Nacho, lo que viene en el disco nuevo con J-Lo, que me contaron todo, para mí la verdad estoy súper emocionado por ello y la verdad yo creo que Venue Magazine hizo un tremendo trabajo en tenerlos en portada por estos 10 años. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. La bella presentadora Alexa Olavarría también dijo presente en esta fiesta, donde recordó su personaje en el video Mi Niña Bonita, de la dupla venezolana. Bueno, mira, tuve la oportunidad de ser la niña bonita, como dicen por ahí, del video de Chino y Nacho, que fue un hit mundial, que tiene no sé cuántos millones de views en YouTube y Vevo, así que súper feliz de formar parte de su carrera, de apoyarlos en todo, son como familia. Y la verdad que bueno, ahorita le deseo la mayor de los éxitos. Chino está nominado a los Latin Grammy con su álbum Mal Querido. Y bueno, súper contenta de estar aquí esta noche compartiendo con ellos y celebrando con ellos este logro más de una portada pues, en la revista Venue Magazine. El colombiano Gabriel Valenzuela aprovechó las cámaras de Trendeando para hablar de su experiencia al realizar la portada de Venue Magazine hace unos meses. Ahora una experiencia increíble, la verdad todo el equipo es muy lindo, es muy humano, además de ser muy profesional, es muy humano. Siempre, desde que llegué aquí a los Estados Unidos quería hacer la revista, quería hacer la portada y bueno, este año se nos dio después de 5 años. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad para preguntarle qué cosas extraña de Colombia. Wow, la familia, la comida, las costumbres, los paisajes, todas las cosas buenas y malas de Colombia, de la tierrita, uno las extraña finalmente. En esta celebración de 10 años de revista, aprovechamos para hablar con su fundadora Alexia y el diseñador Nicolás Felizola sobre el éxito de Venue. Bueno, me siento muy orgullosa, muy agradecida, muy satisfecha. Y por esa es la razón por la cual mi trabajo se me hace tan fácil, porque veo todo el amor y el apoyo, el cariño de la gente y ver que puedo subir a los artistas y ponerlos en nombre, a William Levy y a Carlos Canela. Siempre hemos tenido, o sea, sin ellos no lo podría hacer, sin el equipo que tengo, sin mi amigo Nicolás Felizola, que fue uno de los primeros diseñadores que nos apoyó en la revista. O sea, es un equipo y estoy muy, de verdad, muy feliz. Y lo más importante, yo creo, Alexia, y estamos de acuerdo porque lo comentamos esta tarde en privado, que lo lindo es que creemos en lo que hacemos y hacemos todo con amor. Y el hecho de que se mantenga una revista a lo largo de los años por tanto tiempo es la consecuencia directa de mucho trabajo, de mucho tesón, sobre todo en estos medios que estamos viviendo básicamente mediático del Instagram, Twitter, Facebook, donde todo está digital, que una revista impresa se mantenga con esa calidad, es realmente un verdadero logro y aquí estamos para apoyar y para celebrar. Manu Manso, amiga de la casa, nos contó su impresión sobre esta nueva edición con Chino y Nacho en portada. Me encanta, estoy súper feliz que le dieron el cover a ellos porque siempre lleva nuestro nombre súper alto a los latinos y a los venezolanos también. Amigos de Trendeando, me encuentro con los protagonistas de esta noche. Nacho, Chino, ¿cómo se sienten de estar aquí en esta portada de Venue Magazine? Mira, es un honor. Creo que guardaron esta edición especial número 10 para unos artistas pues, que ellos sintieran de la casa y nosotros hemos hecho una buena conexión. Y pues nos dieron esta oportunidad y realmente me siento bastante honrado. Siento que se hizo un trabajo de calidad, el resultado está maravilloso. Y pues nada, aquí estamos celebrando eso. Nacho, una noche para celebrar con muchísimos amigos que están con ustedes y celebrando con toda la gente de Miami que tanto los quiere. Mira, estamos sumamente contentos. Este es otro reto en nuestra carrera y al parecer salió bastante bien, ¿sabes? Estamos celebrando y qué bueno que todo el mundo se una. Nos sorprendió la cantidad de gente que hay aquí. Eso habla muy bien de todo lo que está sucediendo. Son 10 años ya de la revista, pero yo les quiero preguntar, chicos, hace 10 años, ¿dónde estaba Chino y dónde estaba Nacho? Formándonos,
tenemos 10 años de carrera también. También. Estamos celebrando una década también. Y tú estás muy de celebración también porque ayer fuiste nominado por un Latin Grammy. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo recibiste la noticia? Pero realmente yo estaba durmiendo, me despertaron con la llamada para la noticia, muy feliz porque realmente lo importante era que de una u otra manera estuviésemos venezolanos presentes pues en esta premiación. Sabemos bueno, que los colombianos, puertorriqueños, mexicanos tienen apoderado pues, las premiaciones y nosotros ahí con el simple hecho pues, de estar ya sea individualmente o como grupo era bastante importante. Así que yo siento que mira, es una gran bendición y por supuesto vaya a celebrar. Pues. Y que toda Latinoamérica estuvo pendiente de eso, como también está pendiente día a día contigo, Nacho, en las redes sociales, de tu familia, esa interacción que has hecho con el público. ¿Qué le dices a todas esas personas que han sentido tu familia en Instagram como suya? Gracias. O sea, no sé cómo pagarlo, o sea, no sé cómo retribuir el cariño que nos brindan y yo creo que ese amor multiplica el nuestro para seguir luchando por mantener una familia sólida y linda. Chicos, por favor, un saludo para toda la gente que los ve entrendeando. Pero mi gente de Trendeando, por acá Chino. Por acá Nacho. Estamos celebrando, gracias por acompañarnos. Si les quiere. Bueno, amigos de Trendeando, ustedes lo vieron, una fiesta que estuvo a todo dar. Vimos a todas las estrellas en la alfombra negra de Venue Magazine y les sacamos todos los detallitos que ustedes querían saber. Cristian, Natasha y Mari, seguimos con ustedes en los estudios.